Maestro, pues nos tocó presenciar lo que se dijo en el encuentro regional pesquero, donde se habló de la necesidad de una mayor vinculación entre el sector investigador y ya el sector pesquero en sí, ¿no? Y aprovechar nuestras investigaciones en materia pesquera. ¿Qué nos puede decir en cuanto a lo que se está trabajando aquí en la Facultad de Ciencias Marinas? Para desarrollar la investigación pesquera, sobre todo, pues recordar ese gran rescate que se tuvo de la totoaba, que era una especie que estaba en peligro de extinguirse y que gracias al trabajo que aquí se realizó, pues se ha logrado recuperar. Platíquenos algo en relación a ese proyecto, cómo está actualmente y qué más se está haciendo aquí en materia de investigación. Muy bien, claro que sí, muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer que tengan a bien venir a hacer una entrevista. Definitivo, realmente se está haciendo lo posible por trabajar en el área pesquera. El proyecto, pues como ustedes ya lo saben, este proyecto inició hace 18 años. Hemos logrado hoy día realmente tener el ciclo de vida completamente de la totoaba en cautiverio. Logramos por fin tener una tecnología que nos permita tener una reproducción año con año. Ya es un poco más predecible. Podemos asegurar para la posibilidad de tener huevos fértiles de nuestros reproductores año con año. Y pues a través del tiempo hemos desarrollado conocimiento que creemos que puede tener una buena aplicación. El proyecto actualmente cuenta con 16 reproductores silvestres aún, de los que fuimos a pescar al medio natural, pero también contamos con un importante adelanto que es el primer banco de reproductores de primera generación. Reproductores criados completamente en cautiverio a partir por los huevos que se producen aquí en el laboratorio. Ahora, pues esto difícilmente lo podemos hacer solos. Esto lo hemos hecho con recursos de apoyo estatal, federal, pero también con la colaboración de, podríamos decir, con algunas empresas. La realidad es que la primera fase de engorda de estos animales se llevó a cabo en una granja que existía, hoy día ya no está en nuestra ciudad, la granja se llamaba Pesco, pero derivado de esa colaboración, hoy contamos con el primer banco de reproductores de primera generación. En cuanto a dónde estamos en el proyecto el día de hoy, creo que finalmente hemos cerrado por completo el ciclo de reproducción. Consideramos que el conocimiento que hemos desarrollado tiene ya la posibilidad de transferirse. Creemos que de poderse dar una integración un poco más, podríamos realmente iniciar un programa de repoblamiento hacia el medio natural. Esto realmente, como usted comenta, una especie que estaba en peligro de extinción. La realidad es de que en la norma sigue estando en peligro de extinción y el recurso que está en el medio natural aún sigue bajo la misma denominación, una especie en peligro de extinción. La razón de ello es que hoy día aún no existe una evaluación del recurso en el medio natural, de tal suerte que no sabemos si hay 100 mil, si hay 10 mil o si hay 10 millones de crías. Ese paso pues se tiene que dar pues poco a poco y creo que ahí es donde este proyecto puede abonar. Este proyecto de poderse dar una transferencia del conocimiento que tenemos el día de hoy y de iniciarse un programa de repoblamiento a otra escala, definitivamente podemos hacer algo. El que pudiéramos nosotros aportar más crías al medio natural, pero realmente bajo el esquema de un programa, porque lo que hemos hecho al día de hoy es demostrar que es posible. Y bueno, de lo posible dicen ahí lo realizable, ¿verdad? Entonces, lo que hemos realizado hasta ahorita es, tenemos el conocimiento para reproducirla en cautiverio. Este laboratorio en el que usted está hoy tiene la capacidad de producir probablemente no más de unas 50 mil crías anuales, pero los reproductores tienen capacidad de producir hasta 30 millones de huevos. Detalle es que no tengo dónde sembrarlos. Entonces eso hay que multiplicarlo y si lo multiplicamos podemos hacer mucho por la especie
Y si podemos hacer por la especie, yo creo que podemos hacer mucho por el sector pesquero, porque pues una especie que por tradición fue una pesquería importante para la región, en donde la región realmente quiere ese recurso de regreso, bueno, pues hay que hacer trabajo en equipo. Estos siguientes años van a ser muy interesantes. Realmente yo creo que vamos a ver que este proyecto va a crecer. Yo siento que va a existir apoyo e interés como siempre ha habido. Realmente en todas las administraciones durante todos los años de alguna forma ha habido interés porque el proyecto continúe. Yo creo que igual. Y creo que podemos hacer mucho. ¿A quién correspondería, pues, el realizar esta especie de inventario de la totoaba? ¿A qué instancia correspondería? La instancia que regula esta especie realmente es la Dirección General de Vida Silvestre en la dependencia de Semarnat. Esto es posiblemente una de las situaciones que a lo mejor le llama la atención al sector pesquero, porque realmente Semarnat se encarga de los recursos naturales. Y tiene una división que se encarga de los recursos que están bajo riesgo, de tal suerte que no le toca directamente al sector de pesca, en este caso representado por Conapesca o Sagarpa. Pero yo creo que esto se puede dar de forma correcta. Este laboratorio de la universidad es una unidad de manejo ambiental para la reproducción y crianza de totoaba. Eso le confiere, digamos, sus líneas y sus reglamentos por parte de Semarnat. Ha de ser de conocimiento del público que hemos intentado varias veces iniciar algunas pruebas de engorda de esta especie con empresas. Bueno, esas empresas se tienen que documentar como unidades de manejo ambiental de engorda. Y así pudiera existir una unidad de manejo ambiental para el aprovechamiento del medio natural, sin realmente tener que dejar la especie de ser una especie bajo riesgo o en peligro de extinción, siempre y cuando exista un programa de seguimiento y evaluación. Ahora, ¿a quién le corresponde esa parte? Pues nos corresponde un poco a todos, al sector académico ser partícipe. Al sector gubernamental estatal, pues realmente organizacional y en términos de aportar de recursos, y al sector federal igual. Entonces, realmente es lo que yo le digo, los años por venir van a ser muy interesantes. Tenemos ya nosotros 4 años consecutivos con muy buena reproducción en el laboratorio. Creemos que ya les agarramos la marca de las placas. Entonces, pues esto está por crecer. ¿A qué otras especies marinas podría aplicarse toda esta investigación, toda esta tecnología, todo este trabajo que se ha hecho aquí en la región, tanto en el Golfo como como en el Pacífico? Pues yo creo que la experiencia que hemos generado o que hemos desarrollado en la universidad y en otras instituciones, pero hablo por lo de nosotros, puede aplicarse a más especies. Actualmente en Baja California hay una empresa interesada en iniciar el cultivo de jurel. Los hemos apoyado en lo posible. Existe otra empresa aquí en la isla de Todos Santos que ha empezado el cultivo de lobina y de curvina. También los hemos apoyado en lo posible, de tal forma que pues de alguna forma la experiencia que hemos logrado desarrollar, aprender, porque eso es un proceso de aprendizaje, creemos que tiene aplicación. La piscicultura marina realmente es una área que tiende a crecer a nivel nacional y a nivel mundial. Es la moda actual a comer más pescado. El consumo de camarón ha ido a la baja, pero pues no porque, o más bien yo creo que el precio del camarón ha ido a la baja. El cultivo de camarón, digamos que sufre de cierta sobredemanda. Entonces, toda la gente que se dedicaba al cultivo camarón ahora se empieza a interesar en diversificarse. Entonces, yo siento que estos siguientes, probablemente 10 años, van a ser el desarrollo importante de la piscicultura marina.
Otra cosa que lo motiva es podríamos decir, la venta internacional o el interés internacional. La realidad es que los asiáticos necesitan más pescado. Realmente ellos comen mucho más pescado que nosotros, no pueden producir todo lo que comen y pues realmente están interesados en que se desarrolle piscicultura en otros lugares del mundo. Entonces, existe una demanda y eso nos va a hacer crecer. Los siguientes 10 años está para ver que esto realmente se consolide, se cristalice y yo creo que la totoaba puede regresar a ser un recurso sustentable para México. ¿Hay alguna posibilidad de rescatar especies como la vaquita marina, la caguama? Bueno, yo hablo por los pescados, ¿no? La vaquita es un mamífero, realmente es una especie de delfín. No es el área que realmente me toca. La caguama, pues, es un reptil. Los peces tienen un modo de vida muy distinto. En el caso de la totoaba, hay que recordar, una hembra puede poner, después de que pesa 10 kilos, ella puede poner 1 millón de huevos por kilo. Entonces, hablamos de un animal muy fecundo, puede poner muchos animalitos. Una vaquita marina, pues, es un mamífero y si acaso en su vida tendrá 2 o 3 crías, tal vez. No lo sé a ciencia cierta, pero realmente en toda su vida tendrá 2 o 3 críos. Veo bastante difícil hacer algo por la vaquita, pero otra vez no es mi área de experiencia, a lo mejor mucho se puede hacer. Y de alguna forma respeto el esfuerzo que le han puesto a esa especie. Y en el caso de las tortugas, pues tienen un modo de vida muy interesante en donde al final de cuentas tienen todas que venir a playa a poner sus huevecillos. El chiste ahí es que aprendamos a respetarlos, ¿verdad? Si lo pusiéramos en escala, para mi gusto, probablemente la más rescatable es la especie más fecunda, probablemente totoaba, luego le sigue las tortugas y finalmente, pues yo creo que al final de la línea está la vaquita, ¿no? Pero bueno, es una forma de apreciar las cosas muy personal. ¿Hay expectativas en el sector de investigación respecto a que esta nueva administración federal que inicia voltee los ojos hacia el mar? Sí, yo creo que sí. De hecho, pues habría que pensar en que en la reunión en la que participamos fue muy interesante, fue muy colorida. Pero sobre todo, se externaron en parte, en específico por parte de Baja California, que tenemos necesidades, que el Estado tiene recursos, y que pues realmente la pesca, como lo fue en algún antaño, ¿verdad? El motor económico de nuestra región lo puede volver a hacer. Y creo que yo sentí realmente que la respuesta de la Cámara, en este caso en su comité, es positiva, o sea, realmente quieren hacer crecer el sector pesquero. Creo que es importante. Mi madre maestra.